Carlos Fernand vive en Erfurt desde hace un año. Todos los días este joven de 25 años se encuentra con su amigo Domingo López, que vive un piso arriba. A ambos les une el mismo destino. En su país, España, no tenían trabajo. Domingo es electricista y Carlos escenógrafo. Al menos para Domingo, emigrar valió la pena. Ahora tiene un empleo. Hombre, ya tengo mi casa. Ya teniendo mi casa ya es un paso súper grande. Entonces, por ahora, mi intención es quedarme. Por ahora. Si las cosas van a mejor, si las cosas se tuercen, pues oye, pues tendré que pensar qué hacer en un futuro. Pero por ahora estoy muy contento aquí. Yo tengo una situación un poquito complicada ahora, porque estoy en una empresa que no hace las cosas bien y no estoy a gusto. Desde hace un mes y medio, Carlos no recibe ningún salario. Su alquiler lo paga su madre desde España. Ambos muestran dónde comenzó su aventura alemana. El año pasado llegaron a Alemania con otros 140 españoles a través de una empresa de contratación. Pero sus promesas no tenían nada que ver con la realidad. Los puestos de trabajo prometidos estaban mal remunerados y el alojamiento era una antigua escuela. A mí me prometieron un puesto de trabajo, que había mucho trabajo, y la residencia. Una residencia alrededor de unos 200-250 euros, con cocina, residencias, habitaciones individuales en residencias. Aquí yo estuve en el sótano, en habitaciones de 10 personas, con una ducha para 20 personas. Pues esta es la puerta principal que teníamos, la recepción. La alfombra roja. Alfombra roja, la entrada del palacio. Para muchos en el grupo quedó claro que ese no era el futuro que esperaban. Regresaron decepcionados a España. Pero ellos dos se quedaron. Domingo buscó un empleo y Carlos no quiere darse por vencido. Yo ahí en España es que estaba igual, estaba parado, sin trabajo, sin dinero, sin poder hacer nada. Para estar ahí tirado en el sofá sin hacer nada, mejor venir aquí e intentar buscarnos la vida. A Domingo le va hoy mejor que hace un año en España y Carlos no pierde la esperanza. Los dos aprendieron que Alemania tampoco es un paraíso laboral.